Estamos en la recta final del Campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano Edición 2024. En este fin de semana se define todo. El escenario escogido es la provincia de Pisco y se correrá en las localidades de Independencia, San Clemente, Túpac Amaru y Pisco. Para este sábado 10 de agosto corresponde la quinta fecha y se corrieron 6 especiales con un total de 68.10 kilómetros sobre terrenos de tierra. Repasemos los resultados de la jornada. La categoría UTV se mostró reñida. Cada dupla ganó al menos un especial. Al final del día, Jimmy Chirinos y Ricardo Rivera se ubican en el tercer lugar. Miguel Ángel López y Paul Abanto dan con el segundo lugar, a solo 13 segundos y 3 décimas de Aníbal Aliaga y Miguel Maquino en el primer lugar. Esta última dupla además terminó en el puesto 8 de la clasificación general del día. En la categoría promocional, Diego Valencia y Víctor del Pino completaron satisfactoriamente los 6 especiales. Por su parte, Benji López y Osman Zapaico hicieron lo propio en la categoría Joiner. La categoría camionetas no se puede pestañear. Todos van a fondo y nada está dicho hasta el último tramo. Finalmente, en este primer día quedaron en el podio Celestino Garrido y Percy Salcedo en el tercer lugar, Renzo Lercari y Javier Marchese en la segunda posición a 33 segundos y 6 décimas de los ganadores del día, Ricardo y Gonzalo Mendiola. En la T1 abre el podio Alberto Sánchez y Guillermo Pérez. En la segunda posición, con 2 especiales ganados y a 57 segundos del triunfo, Carlos Santa Cruz y Noelia Arquínigo. No se bajan del primer lugar desde la fecha pasada Diego Málaga y Ricardo Toyama. La dupla conquistó 4 de 6 especiales. En la Super 1600, el tercer lugar es para Einer y Diego Vázquez, con un ritmo constante que le permitió subir al podio. El segundo lugar es para Luis Arias y Williams Morón, dupla que se llevó el primer especial. En la primera posición y luego de quedar terceros en la fecha anterior, Humberto Tijero y Daniel Maldonado dan el salto hasta lo más alto del podio. Dupla ganó 2 especiales y supo administrar su ritmo. En la Super 2000, Luis Chenet y Joel Collachagua quedaron terceros. En segunda posición, Alexander Huicho y Guille Yangali. Y en la primera posición, Santiago Aguayo y César Suárez, que ganaron 5 especiales de los 6 disputados. Mención aparte para Elvis Aguilar, que ganó el segundo especial de la jornada. En la Super Turismo, Waldir y Crosby Reynaga se colocan terceros en el día. Jenry Quispe y Renzo Carpio ocupan el segundo lugar, mientras Gustavo Vilcapoma y Juan Carlos Cornejo repiten el plato en el primer lugar, ganando todos los especiales del día. En la tracción integral light, Carlos Lagones y Ronald Yigua consiguen la tercera posición. Miguel Alaiza y Jaime Ceballos obtienen el segundo lugar. Y en el primero, dominando cada especial, la dupla de Roberto Párraga y Ronald Uribe. En la tracción integral nacional, Miguel Álvarez y Hans Basurto terminaron en la tercera posición. Luis Alaiza y Gabriel Lozada lograron ganar 2 especiales en el día y se quedan en segundo lugar a 24 segundos del primer lugar, que es Richard Palomino y Juan Pedro Sillones. Cabe destacar que además Luis Alaiza y Richard Palomino terminaron en tercera y segunda posición respectivamente en la clasificación general del día. En la categoría Rally 3, Joe Zagal y José Bedoya aseguraron la tercera posición. En segundo lugar, Carlos Castro y el Pulpo Peral ganaron un especial de los 6 y quedaron a 38 segundos y 2 décimas del triunfo, que fue para Kurt Sueger y Ricardo Dazo. La dupla ganó 5 de 6 especiales y además lograron el mejor tiempo de la clasificación general. La acción no se detiene y este domingo tendremos la fecha final del Campeonato de Rally ACP 2024. Con 6 nuevos especiales que suman 67.80 kilómetros sobre tierra. ¿Están preparados para conocer a los nuevos campeones? ¡Que empiece la cuenta regresiva!